Bueno, pues llega el momento de conocer en qué localidad se encuentra ese bonito Belén que nos enseñaba Diego Capel al comienzo del programa. Hemos compartido la Navidad con el futbolista del Sevilla en su tierra, en la histórica villa de Albox. Que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento. Buenas tardes. ¿Qué le pongo? ¿Quieres tomarte algo? Dedica a tu padre. ¿Qué haces por aquí, por Arboa ahora? Pues he venido ya de vacaciones y nada, a ver a la familia. Mira, atiende aquí. Gracias, tío. ¿Qué? Bueno, aquí os presento a mi primo que, como mucha gente sabrá, pues también ha salido artista también de la Operación Triunfo y un cantante como la Copa de un Pino y bueno, la verdad primo, que yo siempre nos hemos criado, ¿no? Desde pequeño, siempre hemos ido juntos a dos sitios y yo no puedo hablar mal, ¿eh? Todo lo contrario. Como persona es mejor que futbolista, para mí por lo menos, pero como futbolista es un crack. Una persona que quiero mucho y nada, ¿no? La verdad que aquí reencontrarme también con él y vivir viejos tiempos también, ¿no? Nada, aquí estamos en la plaza de la iglesia de aquí de La Loma, que aquí es donde hice yo la primera comunión y también aquí juega con mi amigo. Y nada, os voy a enseñar el Belén, que es muy bonito, que es el que hacen aquí en el pueblo y seguro que os va a gustar. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Hombre, la Navidad es especial para mí porque, bueno, no vengo mucho por aquí. Siempre, pues, que vengo, pues, intento, pues, disfrutar de cada momento con ellos y la verdad que sí es especial para mí, ¿no? Que si logro olvidarme del fútbol en esta fecha, hombre, está claro que uno viene para desconectar y pensar en otra cosa, en la familia, en los amigos y demás, pero, bueno, el fútbol siempre está presente, ¿no? ¿Pero un pastorcito Diego Capela? No, la verdad que no. Yo me pongo más como niño Jesús, que la verdad que de lo bueno que soy. Bueno, pues mira, aquí estamos en el pabellón del pueblo y ahora pues voy a enseñar una exposición que han hecho aquí mía de fotos y cosas mías y seguro que os va a interesar ver y demás. Que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Mira, os voy a enseñar algunas fotos que bueno, la verdad que ya al venir aquí ahora pues me estoy quedando un poquito sorprendido porque bueno, este es el colegio donde yo empecé a estudiar de chico y bueno, fue algo muy bonito, ¿no? Pues volver a firmar pues fotos y balones a los niños, ¿no? Aquí con la selección sub-19 que quedé campeón de Europa, que fíjate, jugadores como Piqué, Granero. Y bueno, aquí mira, aquí Luis cuando debuté con la absoluta, con Sergio, Casilla, Villa. Esta foto con Antonio, ¿no? Que bueno, yo creo que siempre esa foto va a estar en el recuerdo, una persona que siempre pues, se va a llevar en el corazón, ¿no? Y que bueno, fotos como esta pues siempre quedan para el recuerdo, ¿no? Esto es verdaderamente un santuario y la verdad pues que voy a seguir con él hasta la muerte, ¿no? Nos vemos por ahí y que me alegro mucho verte. Igualmente, y ahora, campeón. Bueno, ahora nos vamos a otro sitio que seguro que os va a sorprender también. ¿Qué pasa, Mangui? ¿Cuánto tiempo? Siento. Nada, aquí estamos, son mis amigos de la infancia y en esta plaza es donde nosotros pues, de chicos jugábamos y lo pasábamos muy bien y la verdad que siempre es bueno recordar viejos tiempos, ¿no? Bueno, Diego, ya que está aquí, vamos a tomar unas cervecitas, ¿no? Sí, la verdad que sí, vamos a echar un ratillo de risa todos juntos, ¿no? Que siempre viene bien. Me voy a comprar una zambomba. ¿Qué chico se ríe? Y buen pavo, ¿qué dice pavo? No.
vamos a hacer un brindis por Capel, porque gane la liga y porque va a dar un día. Venga, venga, vamos. Vamos. Desearle a todos los espectadores de Gol a Gol, pues, un feliz año y feliz Navidad a todos y que bueno, que el 2010 pues reparta salud y mucha suerte para todo el mundo. Gracias a ti, Diego, por dejarnos compartir esa Navidad con los amigos, con la familia en Albox, Plaza Diego Capel, donde diste tus primeras patadas. Eso es un lujo, ¿eh? Sí, la verdad que son momentos muy bonitos, ¿no? Volver a encontrarme con mis amigos y en la plaza donde yo, pues, de chico daba mis primeras patadas en balón y ahora, pues, que lleva mi nombre, ¿no? Pues para mí es muy especial y siempre, pues, es bonito, ¿no? Revivir viejos momentos, ¿no? Orgullo albojense, leíamos en un cartel, pero me parece que es orgullo recíproco, porque tú ejerces siempre, ¿eh?, de embajador de Albos y de Almería. Sí, yo siempre soy muy orgulloso de donde soy, siempre llevo, pues, mi tierra a todos los sitios donde voy y no hay nada más orgulloso que uno puede representar a su tierra y llevarlo por todos los sitios de España y de donde viaje, ¿no? Te hemos visto con tu primo Ángel, el cantante, y yo creo que también Jesús Navas ha visto el reportaje, porque hay cierta pregunta que le quieren plantear a nuestro invitado, sus compañeros del Sevilla. Oye, Diego, que me gustaría saber si te gustaría cantar con tu primo en un concierto. Bueno, Dieguito, yo quiero que la gente vea una cosa. ¿Por qué no enseñas esa foto que tienes del carnet de pequeño para que entienda la gente lo atractivo que eras de pequeño y la suerte que has tenido con ser futbolista? Un abrazo, crack. El balón es tuyo. La foto esa, ¿qué pasa? ¿Qué? No, el carnet lo tiene mi madre, no lo tengo yo. Ah, le dije que lo tirara. Y si te paran a ti, bueno, que está caducado, claro, claro. Una foto desafortunada, digamos, ¿no? Sí, la verdad que con el paso del tiempo y evolucionando es positivo, creo yo. Como los buenos vinos, vamos mejorando, eso es lo que nos pasa a los hombres. ¿Y el concierto de los primos Capel, que se planteaba Jesús, para cuándo? Bueno, mi primo, la verdad que espero que tenga mucha suerte, porque hoy en día el mundo de la música, pues, es muy complicado y bueno, creo que tiene en planes de futuro el tema de sacar algún disco y bueno, yo desde aquí, pues, le deseo la mayor suerte del mundo porque bueno, aparte de que es un primo querido por mí, le deseo lo mejor y que tenga mucha suerte, ¿no?, en su vida también, ¿no? Pues de música va la pregunta que le plantean a Capel, otro amigo y paisano, el que vimos al principio del programa, José Ortiz. Bueno, Diego, aquí en nuestro vestuario, el chico el que pone la música, ya que no la cambia y seguimos con la misma. Él dijo en el programa que sí la cambiaba cada semana, la actualizaba, pero pues no así, seguimos con la misma música. Me gustaría saber allí en Sevilla, a ver quién es el que hace de DJ y quién es el que pone las canciones del vestuario. Venga, un abrazo. ¿Quién es el que pone la música en el vestuario de Sevilla? No, en Sevilla casi siempre está poniendo Palón, ¿no? Que... ¿Ah, sí? Sí, Palón, un hombre que lleva la marcha en el cuerpo y que a nosotros, pues, nos transmite también siempre esa energía, ¿no?, al vestuario, que siempre viene bien, ¿no? Muchas veces por la mañana uno viene dormido y está bien que pongan un poquito de música y ¿Cuál siempre... es esa banda sonora? No será el himno del Centenario del Arrebato, que está muy bien, pero ya se escucha, ¿no?, bastante en el Pijuán. No, pone de todo, variado un poco, ¿no? Música actual y bueno, para que lo que te digo, ¿no?, para que la mañana se lleve más llevadera y que uno cuando viene por la mañana, que muchas veces viene medio dormido, pues para animarse un poco, ¿no? Bueno, a ver, preguntas de los espectadores de Golagón en el blog del programa. ¿Por qué falla el plan B en el Sevilla? Ahora que está sufriendo las bajas el equipo, ¿no están funcionando las rotaciones, en este caso forzosas, como principio de temporada? ¿Por qué? No, yo creo que, como bien te he dicho antes, ¿no?, el equipo mejor no ha tenido la misma fluidez que en otros partidos, ¿no? No estamos teniendo suerte tampoco de Caragol en muchos partidos. En partidos como, por ejemplo, el de Valladolid y Málaga, en los que el equipo creó muchas ocasiones, no tuvimos suerte de cara a gol y bueno, el tema de las rotaciones, pienso que es, por mi parte, pienso que el equipo siempre, cuando ha sacado el míster otros jugadores, siempre han rendido bien y ahora sí es verdad que a lo mejor el tema de algunas bajas, pues pienso que el equipo tiene que salir adelante y no pensar en eso nada más, ¿no? Me indican que ya tenemos listo el resumen del Real Madrid, pero aprovecho ese resultado, empate blanco, empate del Barça, en una ocasión propicia para recortar puntos, para acercarse a la tabla. ¿Se esfuma el sueño del Sevilla de ser alternativa a la Liga, Diego? Está claro que el Madrid y Barcelona están
están a un ritmo superior ahora mismo en este momento, ¿no? Porque no fallan y bueno, yo creo que han hecho plantilla pues para estar ahí, ¿no? Nosotros, pues es verdad que desde un principio el equipo empezó muy bien y se habló muchas veces de alternativas y pienso que nosotros, pues, no tampoco es que hayamos alzado la voz, ¿no? Pienso que han sido más otros los que han dicho que éramos alternativas. Nosotros, pues, en todo momento hemos seguido trabajando con silencio y en el campo y bueno, sabíamos que está claro que el Madrid y Barcelona, pues, tarde o temprano iban a mantener ese ritmo, ¿no? Pues el Madrid...